Atenta. Vamos. Cuando nosotros tomemos las riendas de la comuna, vamos a potenciar cosas positivas como esta que estamos visitando hoy día. Les voy a presentar a Pablo Ríoseco. Pablo, venga para acá. Hola, ¿cómo está? Pablo nos va a contar cuál es el trabajo que hace acá en esta tabacalería, cómo se llama este trabajo que tú realizas y cómo te ha ido en lo que estás haciendo todos los días. Ya, primero que nada, esto de tabacalería es un trabajo muy antiguo que se usaba antes, el trabajo que se llama trabajo en cuero. Bueno, no, yo me inicié hace como 8 años y me dedico a esto. Nosotros curtimos los cueros, los trabajamos, no compramos casi la mayoría de los cueros que se trabajan acá, se producen acá mismo en el campo. Pero nosotros mismos los curtimos, los fabricamos, los cinturones, riendas, monturas. Y nada, pues lo dedicamos a todo lo que es apero corralero. Tú estás ubicado, Pablo, en el mercado de Molina, sí, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y la gente te conoce, viene a visitarte? ¿Cómo está la gente? Me hice conocido por las ferias. Yo empecé a salir a las ferias y después por la municipalidad me interioricé a proyectos y me gané el capital semilla. Y después me gané un proyecto, el proyecto de la Cámara de Cultura. Vamos. Ando a mostrar. ¿Los precios, Pablo? Bueno, yo tengo cinturones de carpincho entero a 30 mil pesos, 35 los con cinta, cuero crudo, a 35, 30, depende de la costura. Pudimos llegar, bueno, con costura cuyana a los 45 mil pesos. Tenemos unos bordados con hilo de cuero crudo, estos salen a 40 nomás. Billeteras de cuero crudo con cinta, estas las vendimos a 20, por mayor se baja un poco. Cartucheras de cuero crudo, de cuchilla, tenemos con botón, con pasador y con botón sencillo, con pasador doble, esta es la que más cuesta hacer. ¿Cuánto cuesta esa? Esta la vendimos a 18 mil pesos, pero enrolado vale mucho más caro. Acá, que es lo que interesa aquí, en Molina, ¿cuánto cuesta? 18 lucas. Tenemos una correa de reloj que me gustó ahí. A ver la correa de reloj. La pulsera de reloj, esta la vendimos a 7 mil pesos. ¿Cuero, cuero? Cuero, cuero carpincho, bordadita por el lado, bien detallada. Y damos garantía un año por la vez. Y todas las cosas que necesites. Y tenemos de todo, sí, aquí lo que usted manda siempre, por cierta cartuchera, manda a ser un compañero con el estado. Aquí trabajamos con el pasa al agua, dos cuestiones, dos hebillas, se puede montar de los dos lados, cocida a mano. Está preciosa. Cámara, ¿te gustó esta? Bonita, ¿eh? Pero dime con más cariño, ¿te gustó? Y mira que parece un trabajo de chino. ¿Cómo trabaja este cabro? Pregúntale a la cámara. ¿Cómo trabajo yo? Bien, ¿viste? Ya. Acá tú me decías que viene... Esto ya... es más barato. Pero acampado esto, ¿no? Sí, acampado. Es acampado. ¿Por qué? Para todos los chiquillos hay que saber poder. ¿Cincha? ¿Cincha cuánto? 6 lucas. 6 lucas. Este es cinturón. Tenemos 13, 15 y 18. 13, estamos como la tinde aquí en Susana Cecilia metiéndolo por todas estas cosas. Estoy en la rienda. Ya tomamos la rienda del asunto. Esto es lo que la gente no conoce, ¿no? Sí, esto es lo que queremos mostrar de nuestra comuna, así como este empresario, ¿cierto? Artesano. Hay muchos más que tienen que salir y conocer, y que la gente los conozca, conozca lo que hacen, para mostrarlo a toda la gente de Molina, a Chile y al mundo también. ¿Por qué no?